Hola, buenos días. El día de hoy vamos a terminar este tema de fracciones parciales y lo que vamos a hacer es concentrarnos en el caso general y ver un tipo de integrales que no hemos calculado hasta este momento. Muy bien, entonces, eh, les recuerdo que nosotros estaba, nuestro objetivo era calcular la integral de expresiones de la forma RX entre QDX, donde R... Y Q son polinomios. Y el grado de R era estrictamente menor que el grado de Q. Es decir, esta fracción es propia. Muy bien. Entonces habíamos visto casos particulares eh, respecto al polinomio Q y ahora lo que vamos a hacer es ver el caso general. Entonces, para ello, pues hay que recordar que... Bueno, esto no sé si sea un recordatorio o más bien una nota cultural. El teorema fundamental del álgebra lo que nos dice es que si ustedes tienen un polinomio de grado n, si tienen p, un polinomio, no sé, de la forma a 0 más a 1x más a 2x cuadrada y así hasta a n, x a la n, pues el... Teorema fundamental del álgebra nos dice que este polinomio tiene n raíces complejas, ¿sí? eh, Sin embargo, como nosotros estamos trabajando en el mundo de los reales, lo que hay que saber es que cuando un polinomio tiene una raíz compleja, un polinomio con coeficientes reales tiene una raíz compleja, también está, eh, también es raíz el conjugado. Es decir, que si, por ejemplo, x menos beta... Es un factor de este polinomio con beta un número complejo, entonces pues también x menos beta conjugado es raíz del mismo polinomio. Y en el momento en el que hace uno esta multiplicación, lo que obtienen es un polinomio de grado 2 irreducible. Ok, eh, como corolario de este asunto, pues resulta que todos los polinomios eh, con coeficientes reales se pueden factorizar. En factores lineales y factores de grado 2. ¿Sí? O sea, no hay ningún polinomio de grado 3 con coeficientes reales que sea irreducible. Por lo tanto, este polinomio, bueno, lo no voy a poner Q porque Q es el que, el que hemos estado trabajando. Este polinomio se va a factorizar en, en factores lineales. Puede ser, no se le voy a poner alfa 1x más beta 1 a la R1, alfa 2x más beta 2 a la R2, y así hasta el último factor lineal, que sería de la forma alfa nx más beta n a la Rn. Y los otros factores, déjenme escribirlos de este lado, pues serían de la forma, eh, voy a poner así, gamma 1x cuadrada más BX, b1x más C1 a la P1 y así hasta el último factor cuadrático que sería de la forma gamma MX cuadrada más BMX más CM todo a la P sub M ¿Sí? Muy bien, entonces en general cualquier polinomio de grado N con coeficientes reales ustedes de una manera teórica, van a poder factorizarlo de esta manera, en factores cuadráticos irreducibles y factores lineales. Ahora, esto es desde un punto de vista teórico. En la práctica es muy difícil encontrar esa factorización si no se las dan. De entrada, si el grado del polinomio es mayor o igual que 5, ya están fritos. No hay ninguna regla algebraica que les vaya a permitir factorizar esto. ¿Sí? Nosotros para polinomios de grado 2 tenemos la chicharronera. Para polinomios de grado 3 y para polinomios de grado 4 hay fórmulas que les permiten encontrar las raíces. Son fórmulas muy complicadas, pero existen. Sin embargo, uno puede probar que si el polinomio es de grado 5 o más, pues entonces no existe tal fórmula. Y cuando digo uno puede probar, en realidad es un teorema muy fuerte que costó muchos años demostrar. Y bueno, en realidad si llevan álgebra... Moderna 2, ahí lo verán. Ok, una vez hecha esta nota cultural, podemos ahora sí pasar al caso general. ¿Sí? Entonces, voy a poner, íbamos eh, en el último caso que sería el caso 7, que es el caso general. Entonces, el caso general es cuando Q de X contiene factores irreducibles. De la forma a x cuadrada más bx más c con b cuadrada menos 4ac menor que 0, es decir, el discriminante negativo, los cuales se pueden repetir. ¿Sí? El último caso que habíamos visto es cuando el q de x contiene este tipo de factores, pero no se repiten. Entonces ahora pues vamos a permitir que se puedan repetir. Y este es el caso en el que el polinomio se factoriza como lo puse hace ratito. Entonces voy a escribir, entonces supongamos que q de x se va a factorizar como alfa 1 x más beta 1 a la r1. Aquí primero ponemos los factores lineales: alfa 2 x más beta 2 a la r2. Y así hasta el último factor lineal, que sería alfa n x más beta n a la rn. Y luego vienen los factores cuadráticos irreducibles, los cuales, pues el primero lo voy a escribir como a1x cuadrada más b1x más c1 a la p1. Y así nos vamos con todos estos factores cuadráticos irreducibles hasta el último que va a ser a x cuadrada más bmx más cm todo a la p sub m. Muy bien. ¿Qué se hace en este caso? Pues bueno, en este caso, la idea es la misma, solo que hay que ver qué tenemos que colocar o qué tenemos que encontrar en este caso. Entonces, el primer paso es que por cada factor lineal, más bien por cada factor de la forma alfa y x más beta y a la ri, debemos encontrar una expresión de la forma de la vez pasada. ¿Qué forma era esa? Pues era una suma, lo voy a poner así, era la suma, desde k igual a 1 hasta ri, donde ri es el exponente de eh, expresiones de la forma a y sub k entre alfa y x más beta y a la k les recuerdo esta suma en realidad se ve de este estilo va a ser hay 1 entre alfa y x más beta y Este es cuando k es igual a 1 más el siguiente que sería a 2 entre a y x más beta i al cuadrado, y así vamos a ir subiendo el exponente del denominador hasta llegar al último, que sería a i r sub i, entre alfa x más beta i a la r sub i. ¿Sí? Entonces, por cada factor de este estilo, que son los que aparecen en la primera parte de la descomposición, debemos encontrar una expresión de este estilo. Eh, luego, por cada factor de la forma a y x cuadrada más b y x más c y a la p sub i debemos encontrar una expresión de la forma va a ser muy parecido a la anterior Va a ser una suma desde k igual a 1 hasta el exponente, que en este caso es p sub i, de expresiones de la forma, de fracciones de la forma b i sub k, x, más d i sub k, entre a i x cuadrada, más b minúscula i, x, más c i, a la k. ¿Cómo se ve esto? Pues esto sería b y 1x más d y 1 entre a y x cuadrada más b y x más c y y en este caso el exponente es 1. El siguiente sería más b y 2x más d y 2 entre a y x cuadrada más b y x. Más CI al cuadrado. Y continuamos de esta manera hasta llegar al último eh, sumando. Más bien lo pongo así. Y el último sumando sería cuando K es igual a PI. Y en este caso la fracción que debemos encontrar sería del estilo B, i P sub I X más B, i P sub I entre a y x cuadrada más b y x más c y a la p sub i, ¿sí? Entonces muy parecido a como teníamos acá, en este caso vamos a ir subiendo el exponente, solo que recuerden que para los factores cuadráticos, nosotros necesitábamos en el numerador encontrar expresiones de este estilo, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar estas expresiones y estas expresiones, de manera que, y este es el tercer punto, entonces las expresiones encontradas deben satisfacer que la fracción original, es decir, el RX entre Q sub X, sea la suma de todas las expresiones encontradas. Es decir, va a ser la suma desde k igual a 1 hasta r1 de a y k entre perdón a1k entre alfa 1x más beta 1 a la k. Esta es la expresión que correspondería al primer factor, este de aquí. ¿Sí? Luego sumamos el del segundo factor y así hasta llegar al del último factor, que sería la suma desde k igual a 1 hasta rn de a nk entre alfa nx más beta n a la k. Y esta de aquí correspondería al último de los factores lineales, este de aquí. Y luego ponemos las correspondientes para los factores cuadráticos. Entonces la siguiente sería una suma del estilo desde k igual a 1 hasta p sub 1 de b mayúscula eh, 1 sub k de x más de 1 sub k entre a... 1x cuadrada más b1x más c1 a la k, y esto correspondería a el primero de los factores eh, cuadráticos, es decir, este de aquí. Y me falta el último, voy a ver si me llega a caber en este renglón, porque está muy apretado, pero sí quiero que me quepa. Entonces estos serían eh, los primeros y así vamos por cada factor cuadrático hasta el último, que sería la suma desde k igual a 1 hasta p sub m de mk x más mk entre, voy a hacerlo aquí así chiquito, a ver si cabe, entre a mx cuadrada más bm, x más... Voy a ponerlo aquí, espero se entienda. Cm todo a la K. Y este factor, voy a ponerlo, no sé, de otro color, rojito. Este, fac este sumando, perdón, correspondería al último de los factores cuadráticos. Uff, bueno, si sí es una expresión muy complicada y en general, si el grado es muy grande, resolver el sistema de ecuaciones asociado a esta expresión, eh, pues va a ser muy difícil. ¿Sí? Pero bueno, en términos teóricos, eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, eh, vamos a ver primero un ejemplo de cómo se vería en un caso particular, pero no lo voy a resolver porque son muchas ecuaciones. Después voy a ver un ejemplo ya más práctico en el que sí voy a calcular la integral y después voy a hacer alguna observación. La observación es que, de, bueno, de entrada la empiezo a hacer. Supónganse que ya logramos, eh, logramos expresar esta fracción como esta suma. Observen que estas de aquí, estas de aquí, cuando k es mayor o igual que 2, que, que puede que no las podamos integrar tan fácilmente. O al menos no tenemos, en este momento no hemos logrado integrar, no hemos hecho el esfuerzo por integrar ese tipo de funciones. Entonces, al final del video voy a ver qué pasa con esas expresiones. Muy bien. Entonces, repito. Voy a nada más poner un ejemplo de cómo se vería en un caso particular. Supónganse que tienen la fracción propia x cúbica más x cuadrada más 1 entre pues x por x menos 1 al cuadrado por x cuadrada más x más 1 por x cuadrada más 1 al cubo. ¿Sí? Entonces ya la puse factorizada para que sea más fácil y observen que en efecto estos factores cuadráticos son irreducibles. Este está claramente, es claramente irreducible. Y el discriminante de este de aquí, pues sería 1 menos 4 por 1 por 1. Sería menos 3, negativo, pues eh, es irreducible. Muy bien. Entonces, eh, para descomponer en fracciones parciales esta expresión, lo que nosotros necesitaríamos encontrar es una expresión del estilo, eh, va a ser a1 entre x, más voy a poner a2 entre x. Eh, bueno, voy a poner a1, 1. Miren, como son poquitos voy a ir nombrando así, me voy a acabar las letras mayúsculas. Va a ser ax más b, x menos 1, más c, x menos 1 al cuadrado, donde, pues fíjense, esta expresión corresponde a este factor lineal. Luego, estas dos expresiones corresponden al segundo factor lineal, el cual está elevado al cuadrado. Necesitamos colocar dos. Luego, el, tercero, el tercer factor le correspondería a una expresión del estilo de x más e entre x cuadrada más x más 1, déjenme colorearlo. Esta expresión corresponde a este factor lineal. Y por último, el último de los factores, perdón, esta expresión corresponde a este factor cuadrático. Y por último, el último de los factores cuadráticos está elevado al cubo. Entonces necesitamos poner tres expresiones. De este estilo, las expresiones, perdón, serían fx más g entre x cuadrada más 1 más hx más y entre x cuadrada más 1 al cuadrado más la última que serían Jx más K entre x cuadrada más 1 al cubo. Todas estas expresiones corresponden al último de los factores cuadráticos que está elevado al cubo. Muy bien, entonces si nosotros queremos eh, expresar esta fracción... Como suma de estas de aquí, lo que nosotros necesitaríamos es resolver este sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ecuaciones, lo cual puede que esté bastante complicado. Si quieren, se los dejo como ejercicio, pero bueno, sin, no pierdan el tiempo en eso, ya que difícilmente tocaría integrar una de este estilo. Ahora, para afianzar las ideas, sí vamos a hacer un ejemplo más práctico, que es el siguiente. Vamos a calcular la integral de 1 menos x más 2x cuadrada menos x cúbica entre x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, lo primero es preguntarnos si esta fracción es propia. Pues la vemos y, en efecto, el grado del polinomio del numerador es 3. Y el grado del polinomio del denominador, pues si se fijan aquí tenemos un x cuadrado más 1 al cuadrado, el polinomio de esta parte es... el grado de esta parte ya es 4, y luego con este evidentemente garantizamos que el grado de este polinomio es estrictamente mayor que el del numerador. Por lo tanto es propio. Entonces podemos proceder a hacer una descomposición en fracciones parciales. Muy bien. ¿Cómo se va a ver eso? Pues necesitamos encontrar constantes, tales que la fracción original se pueda ver como algo del estilo A entre X más BX más C entre X cuadrada más 1 más BX más E entre X cuadrada más 1 al cuadrado, donde pues esta fracción corresponde a este factor, y estas dos corresponden al segundo factor, el cual está elevado al cuadrado. Y no lo observé, pero lo hago en este momento. Observen que x cuadrada más 1 en efecto es un polinomio de grado 2 irreducible. Por lo tanto, le toca este tipo de expresiones. Ok, pues vamos a empezar a resolver el sistema. Lo que vamos a hacer de este lado es eh, poner todo dentro de una misma fracción, y esto se vería como a. Que multiplica a x cuadrada más 1 al cuadrado más px más c e, que multiplica a x por x cuadrada más 1 más px más e que multiplica a x todo entre el común denominador que en este caso sería x por x cuadrada más 1 al cuadrado muy bien entonces como ambas fracciones tienen el mismo denominador para que sean iguales, basta igualar los numeradores. Esto querría decir que 1 menos x más 2x cuadrada menos x cúbico debería ser igual a, voy a empezar a, a desarrollar cada una de estas partes. Me quedaría la primera, a x a la cuarta, más 2a x cuadrada, más a. La segunda parte me quedaría, bueno, lo voy a hacer en dos pasos, primero me quedaría bx cuadrada más cx, que multiplica a x cuadrada más 1, y la última parte me quedaría x cuadrada más ex. Ahora continúo desarrollando, esto de aquí sería x a la cuarta más 2 x cuadrada más a, y ahora sí multiplico esto que tengo aquí lo cual sería bx a la cuarta, más bx cuadrada, más cx cúbica, más cx y lo último lo dejo tal como estaba. Muy bien, ahora necesito pues eh, ver todos los monomios que son del mismo grado, Aquí y acá. Entonces comenzamos con los del grado máximo que sería 4. Entonces aquí tenemos una x a la cuarta y aquí hay otra x a la cuarta. De este lado, pues eh, sería 0x a la cuarta y por lo tanto la primera ecuación que tendríamos sería 0x a la cuarta igual a a x a la cuarta más b x a la cuarta. De aquí. Bueno, esto es igual a a más b x a la cuarta. Voy a subrayar nada más para que se vea que corresponde con este color. Y la ecuación que encontramos gracias a, a esta ecuación es que 0 debe ser igual a a más b. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente de la x cuarta tiene que ser igual en ambos lados de la igualdad. Ok. Luego, vamos con los de grado 3. De los de grado 3 tenemos un Cx cúbica aquí y ya, es el único. Y de este lado aparece un menos X cúbica. Entonces esa ecuación se convierte en menos X cúbica igual a CX cúbica, lo cual, como necesitamos que ambos coeficientes sean iguales, esto se traduce en... Menos 1 igual a c. Y qué bueno, porque así ya encontramos una de las variables. Luego vamos con la x cuadrada. Entonces, para la x cuadrada, tenemos de este lado es 2x cuadrada. Y aquí tenemos un 2x cuadrada, un bx cuadrada y un dx cuadrada. Entonces, esto se traduce en la siguiente ecuación. De un lado tendríamos 2x cuadrada, el cual tendría que ser igual a. Voy a factorizar los coeficientes. Sería 2a más b más d. Todo por x cuadrada. ¿Sí? Muy bien. Esta ecuación se traduce en que los coeficientes son iguales y por lo tanto 2 es igual a 2a más b más d. Luego, vamos con el factor lineal, el x. Voy a buscarme otro color un verde, tendría que cx más ex tiene que ser igual a menos x. Entonces esto sería menos x igual a cx, voy a factorizar los coeficientes mejor, sería igual a c más e por x. Eh, como los coeficientes tienen que ser iguales, esto se traduce en que menos 1 tiene que ser igual a C más E. Por último, la última ecuación es la dada por las constantes, la voy a ponernos en rosa, que es esta simple, a y de este lado 1. Entonces, la última ecuación es 1 igual a a y la ponemos de este lado, pues 1 igual a a. Entonces, el sistema de ecuaciones que yo debo resolver es precisamente este de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a resolver del otro lado. Entonces, para simplificar, voy a ponerle nombre a cada una de estas ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. Miren que yo ya tengo este, algunas soluciones. Por ejemplo, aquí tendría 1 igual a a y c igual a menos 1. Entonces, voy a ir escribiendo acá. A es igual a 1. C es igual a menos 1. Ahora, si sustituimos, eh, si sustituimos 5 en 1, entonces al sustituir, voy a poner 5 y 1, implican que 0 es igual a 1 más b, y por lo tanto b es igual a menos 1. ¿sí? Entonces voy a ir enmarcando lo que ya está resuelto. Luego también puedo sustituir eh, 2 en 4, entonces sustituyendo, este era 5, luego 2 y 4 implican que menos 1 es igual a menos 1 más e, cancelamos el menos 1 y por lo tanto e es igual a 0. Entonces ya tengo cuatro de las cinco incógnitas. Para encontrar la última que me falta, que es D, pues sustituyo en 3. Entonces sustituimos todo en 3. Y lo que obtenemos es que 2 igual a 2 por A, quedábamos que era igual a 1, entonces dejamos 2 más B es igual a menos 1. Entonces voy a poner... Menos 1, aquí teníamos b igual a menos 1, y por último d era, d es la que queremos buscar, ¿no? Entonces, más d. Cancelamos este 2, este menos 1 pasa sumando y concluimos que d es igual a 1. Entonces ya tenemos eh, las soluciones, las voy a escribir aquí. Tendríamos que a es igual a 1, b igual a menos 1. C también era igual a menos 1, E era igual a 0 y, mejor, es la última, y D es igual a 1. Ok, eso quiere decir que la expresión que yo quería eh, descomponer en fracciones parciales, que era 1 menos x más 2x cuadrada menos x cúbica, entre... X por x cuadrada más 1 al cuadrado. Esta era la, la, la expresión original, la cual tenía yo que expresarla del estilo A entre x más B, x más c entre x cuadrada más 1, más D, x más e entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y por lo tanto, como ya sé quién es A, B, C, D y E, esto se convierte en. 1 entre x, más menos x, más, más bien, menos x menos 1, lo voy a poner así mejor, menos x más 1 entre x cuadrada más 1. Y por último, la d es igual a 1 y la e es igual a 0, entonces esto me quedaría más x entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Ok. Eso quiere decir que si yo necesitaba integrar esta función, tendría que la integral de la función original en realidad es la integral de esta otra expresión que encontré aquí. Pues cómo integramos esto? Vamos a separarlo en tres integrales. Esto sería la integral de 1 entre x de x menos la integral de x más 1 entre x cuadrada más 1 más la integral de x entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos por partes. Eh, esta de aquí ya sabemos es logaritmo del valor absoluto de x. Esta de aquí la vamos a separar en dos. Por un lado va a ser menos la integral de x entre x cuadrada más 1, menos la integral de 1 entre x cuadrada más 1 y la última la voy a dejar tal como estaba. Ahora voy a copiarlo todo del otro lado para tener espacio. Y muy bien, ¿cómo integro esta parte de aquí? Pues aquí lo que puedo hacer es un cambio de variable. Puedo hacer u igual a esta expresión, x cuadrada más 1. Si hago u igual a x cuadrada más 1, entonces du sería igual a 2x. Aquí, perdón, me faltó el dx en cada una de estas integrales. Entonces du sería igual a dx, de 2x por dx. Y si se fijan, aquí ya tengo un x de x, solo le faltaría el 2. ¿Qué hago? Pues multiplico por 2 y divido. Y así no altero la igualdad. Ahora, la misma sustitución la puedo hacer en esta, para esta integral, de manera que si hago u igual a x cuadrada más 1, du es igual a 2 x de x, aquí yo ya tengo un x, me faltaría el 2 y el 1 medio. Y aquí no necesito hacer ninguna sustitución porque yo sé que la integral de 1 entre x cuadrada más 1 es la arcotangente de x. Muy bien, una vez expresado de este estilo, toda esta expresión me quedaría como logaritmo del valor absoluto de x menos la integral menos 1 medio, déjenme ponerlo en negro. Quedaría logaritmo del valor absoluto de x menos un medio de la integral de u de u, menos, aquí ya puedo poner directamente el arco tangente de x, y por último aquí tendría un medio de la integral de u, perdón, de, de u entre u al cuadrado. Si se fijan, Está, está aquí el u, pero está elevado al cuadrado. Ok, al hacer eso, pues ya solamente me falta integrar cada una de estas, pero pues esa ya es fácil. Esto de aquí sería igual al logaritmo de x menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u, menos el arco tangente de x. Aquí me faltó más un medio de, en este caso, la integral de 1 entre u cuadrada es igual a menos 1 entre u. ¿Sí? Más constante, ahora sí la pongo. Sustituyo quién es u, entonces esto me quedaría logaritmo de valor absoluto de x menos un medio del logaritmo. U que damos que era igual a x cuadrada más 1, menos arco tangente de x. Y aquí tengo menos por un medio, pues mejor pongo menos un medio de 1 entre x cuadrada más 1, que era el valor de u, más constante. Y por último, ya nada más para eh, simplificar un poco, recuerden que x cuadrada más 1 siempre es mayor que 0. Entonces yo puedo aquí eliminar el valor absoluto y dejar todo esto como logaritmo de x menos un medio de logaritmo. De x cuadrada más 1 menos arco tangente de x menos, voy a poner todo dentro de una misma fracción, 2 por x cuadrada más 1 más constante. Ejercicio, derivar esto y ver que obtienen la expresión original que era esta de aquí. ¿Sí? Ok, bueno, con esto acabamos este ejemplo. Muy bien, en este caso, en esta integral,. Tuvimos mucha suerte, porque para integrar esta expresión teníamos aquí un x cuadrada más 1 al cuadrado. Afortunadamente podíamos hacer una sustitución y arriba teníamos casi la derivada de la nueva variable. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular, voy a poner aquí como ejemplo, qué pasa si yo quiero calcular una expresión del estilo 1 entre x cuadrada más 1 al cuadrado? Bueno. Entonces, la pregunta es cómo calculamos esta integral. Entonces quiero recordar que cuando teníamos, cuando vimos sustitución trigonométrica y aparecía una raíz de x cuadrada más 1, lo que hacíamos era un cambio de variable haciendo x igual a tangente de u. Bueno, pues el mismo truco va a funcionar si aparece x cuadrada más 1 elevado a alguna potencia. En este caso es x cuadrada. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer el cambio de variable x igual a tangente de u y pues dx, les recuerdo, en este caso es secante cuadrada de u, de u. Entonces una vez que hacemos ese cambio, esto de aquí se convierte en la integral de 1 entre tangente cuadrada de u más 1 todo esto elevado al cuadrado y arriba tenemos que poner secante cuadrada de u de u. Solo subrayo para que vean, esto lo sustituimos aquí, y esta de aquí es esta parte de acá. Ok, bien, al momento de hacer ese cambio voy a ponerlo de este lado. Tengo la secante cuadrada de u, entre me acuerdo que tangente cuadrada de u más 1 es igual a secante cuadrada. Pero además todo esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces esto me quedaría como secante cuadrada de u, todo elevado al cuadrado. Y por último, este de u que tengo aquí. Ahora, si se fijan, este secante cuadrado va a cancelar eh, uno de estos, por ejemplo, esto de aquí, y me quedaría simplemente la integral de... 1 entre secante cuadrada de u, PU. Y lo que hay que recordar es que si 1 entre secante es igual, más bien, si 1 entre coseno es igual a secante, pues 1 entre secante es igual a coseno. Por lo tanto, 1 entre secante cuadrada es igual a coseno cuadrado. Y nosotros ya habíamos calculado esta integral. Les recuerdo que la integral de coseno cuadrado de u era igual a u medios. Más un cuarto de seno de dos veces u más constante. Finalmente sustituimos quién era u, u era, si x era igual a tangente de u, pues entonces u era igual a arco tangente de x. Sustituimos y esto nos quedaría arco tangente de x medios, aquí. Más un cuarto de seno de dos veces arco tangente de x más constante. Y les recuerdo que también ya teníamos una expresión para seno de dos veces el arco tangente, esa es una de las eh, fórmulas que se necesitan cuando sustituimos precisamente por dos arco tangente de x. Y al momento en el que yo sustituyo me quedaría arco tangente de x medios más un cuarto. Les recuerdo que seno de 2 veces el arco tangente de x era igual a 2x entre x cuadrada más 1 más constante. Pues de aquí este 2 va a cancelar, eh, este 4 lo ponemos como 2 por 2, se cancela uno de estos dos, y me quedaría un medio de arco tangente de x más un medio de x entre x cuadrada más 1. Puedo factorizar el un medio y simplemente dejarlo todo como un medio de arcotangente de x, más x entre x cuadrada más 1, más constante. Ok, entonces, bueno, usando esta sustitución, fue posible integrar esta, esta función. La pregunta es, ¿qué pasa? Lo voy a poner como una observación. ¿Qué pasa si yo quiero integrar 1 entre x cuadrada más 1, pero ahora la n, para cualquier valor n. Fíjense, yo puedo hacer la misma sustitución. Hago x igual a tangente de u, de x igual a secante cuadrada de u, de u, y al momento en el que yo sustituyo, me quedaría 1 entre, bueno, tengo la integral de 1 entre x cuadrada más 1 a la n, es la integral original que yo tenía aquí. Cuando sustituyo, me quedaría 1 entre tangente cuadrada de u más 1 por secante cuadrada de u de u. Perdón, y esto está a la n. Entonces esto es igual a tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada. Todo esto está a la n. Y acá me queda un secante cuadrada a la u de u. Eh, al momento en el que yo resuelvo esto de aquí, si se fijan, esto es secante a la 2n. Cuando yo resuelvo, esto me quedaría la integral de 1 entre secante a la 2n menos 2 de u de u. Y pues nuevamente... Si secante es igual a 1 entre coseno, pues 1 entre secante es igual a coseno. De manera que 1 entre secante a la 2n menos 2 en realidad es igual a la integral de coseno a la 2n menos 2 de u. Muy bien. Entonces, para resolver esta integral, yo cambié mi problema a este otro. ¿Cómo integro esto de aquí? Pues bueno, hay un, unas fórmulas recursivas. Y lo voy a poner aquí como otra observación. Entonces, para calcular la integral de coseno de k de y de y, se puede usar un método recursivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo voy a eh, lograr expresar esta integral como una expresión en términos de la integral de coseno de k menos 2, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces para ello se usa integración por partes. Vamos a ver la integral de coseno a la k de y, de y como la integral de coseno a la k menos 1 eh, por coseno, de Y de Y. Si se fijan, este producto es exactamente coseno de K. Muy bien. Entonces vamos a usar integración por partes y vamos a hacer U igual a coseno K menos 1 de Y. En este caso, pues de U sería igual a la derivada, es decir, K menos 1 por eh, coseno a la K menos 2. De y por la derivada de coseno que sería menos seno de y. ¿Sí? Y en este caso db, déjenme subrayarlo, u estaría aquí. Y db correspondería a esta parte. Entonces hacemos dB igual a coseno de y de y de manera que db Va a ser pues la integral de coseno que sería menos, perdón, la integral de coseno que sería seno de y. Ok, aplicamos integración por partes y obtenemos que esta integral, déjenme subrayar nada más esto de amarillos, pero si se vea, ok. Entonces, esta integral, que es la que nosotros queremos calcular, al momento que yo le aplico la fórmula de integración por partes, se convierte en u por b, es decir, coseno a la k menos 1 de y por b, que es seno de y, menos la integral de b, que es seno de y, por du, que es k menos 1, por coseno de, k, a la, coseno de a la k menos 2 de y, por menos seno de y de y, de hecho aquí me faltó escribir el de y, aunque esa es realmente una anotación, es simplemente para que no se les olvide respecto a quién hay que integrar, ok. Ahora, esta parte de aquí pues está muy complicada, fíjense que este menos va a cancelar este menos de acá, entonces voy a escribir todo con más orden, primero pongo el coseno a la k menos 1 de y por seno de y, luego este menos con este menos es un más, este seno con este seno es un seno cuadrado. Luego, este coseno a la k menos 2, pues lo dejo ahí. Y este k menos 1 lo voy a sacar y lo voy a poner aquí. De ella. Ok, bien, ahora, este seno cuadrado que aparece aquí, yo lo voy a cambiar por 1 menos coseno cuadrado. Entonces, esto quedaría coseno k menos 1 de y por seno de y más k menos 1 que multiplica a la integral de 1 menos coseno cuadrado de y por coseno a la k menos 2 de y de y. Eh, resuelvo. Y esto lo voy a separar, voy a. Al momento en el que yo multiplico 1 menos coseno cuadrado de y por coseno eh, k menos 2, me va a quedar 1 por coseno a la k menos 2 menos coseno a la k menos 2 más 2, pues coseno a la k. Entonces, como me va a quedar una, una diferencia de funciones, voy a abrir las integrales. Entonces, por un lado, me quedaría más k menos 1 que multiplica a la integral de 1 por coseno a la k menos 2. más k menos 1, lo voy a poner abajo porque no va a caber, que multiplica a la integral de menos coseno cuadrado de y por coseno a la k menos 2, es decir, menos coseno a la k de y. Ahora observen que este menos que está aquí, pues yo lo puedo sacar y entonces esto se transformaría en un 1 menos k. Entonces voy a hacerlo. Ahora, pues lo que observamos es que todo esto es igual a la integral eh, original que yo quería calcular, que era coseno, lo voy a pasar todo de un lado, que era coseno a la k de y. ¿Sí? Entonces tengo que. Esto que era lo que yo quería integrar originalmente, va a ser igual a toda esta fórmula. Y lo quiero poner todo dentro de, pues una misma igualdad, para que se vea que aquí me está apareciendo otra vez la integral de coseno a la k de y. Entonces yo voy a pasarla de este lado eh, restando y me quedaría que... Si lo resto me quedaría k menos 1, ahora se vuelve a voltear, la integral de coseno a la k de y de y más la integral de coseno a la k de y de y sería igual, entonces esto fue, déjenme subrayarlo, este y este, sería igual a esto que yo dejé de este lado. Ahora observo que k menos 1 por la integral más la integral es igual a k veces la integral, lo cual sería igual a coseno a la k menos 1 de y por seno de y más k menos 1 la integral de coseno a la k menos 2 de y de y. Por último, pues este k que está aquí multiplicando lo paso dividiendo y tendría la fórmula recursiva para la integral de coseno a la k de y de y, que sería coseno a la k menos 1 de y por seno de y entre k más k menos 1 entre k por la integral de coseno a la k menos 2 de y de y. Como ejercicio, Pueden tratar de encontrar una fórmula análoga para seno a la K de Y de Y. ¿Sí? Es, van a, el mismo truco funciona. Muy bien. Entonces, de esta manera tendríamos una fórmula recursiva. ¿Todo esto de dónde vino? Pues vino de que nosotros queríamos integrar esta función y al momento en el que hicimos esta sustitución, llegábamos a tener que integrar esta función. Entonces, ¿cómo integramos esto? Pues lo podemos hacer recursivamente usando la fórmula que acabamos de encontrar. Bien, por otro lado, y ya para terminar eh, este video, quisiera solamente pues recalcar que este fue como el caso fácil, pero ¿qué pasa si ustedes tienen que integrar, digamos, el paso ni siquiera tan difícil? Tienen que integrar una función del estilo, aquí ponen un polinomio de grado 2 irreducible elevado a la alguna potencia. ¿Cómo le hacen aquí? Bien, entonces el paso 1 sería eh, completar el cuadrado y hacer un cambio de variable. para que esto les quede como la integral de probablemente van a necesitar una constante por ahí, A, entre algo del estilo u cuadrado más beta cuadrado, ¿sí? Con beta mayor que 0. Bien, después el paso 2, y esto está elevado a la n, ¿sí? Lo único que hacen es aquí, completan el cuadrado y cambian la variable para cambiar eso que está ahí adentro en algo de este estilo, y pues van a necesitar un, un, una constante por ahí. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer el cambio de variable, ahora les va a tocar integrar respecto de u. Perdón por el error que cometí. El paso 2 sería ahora volver a hacer otro cambio de variable haciendo u igual a beta tangente de una nueva variable, digamos z, de manera que este u cuadrado más beta cuadrado se transformaría en beta cuadrada tangente cuadrada de z más beta cuadrado, factorizan el beta cuadrado y esto es beta cuadrada que multiplica tangente cuadrada de z más 1, es decir, secante cuadrada de z. Si hacen este cambio de variable, pues entonces du sería igual a beta por secante cuadrado de z, y ya estarían en la situación del Caso anterior, ¿no? A final de cuentas, esto quedaría como, eh, si quieren, lo hacemos al momento de hacer este cambio, esto se vería del estilo, pues la a la, es una constante que nos depende de, del polinomio que tenían ahí arriba originalmente. Esto quedaría aquí abajo, quedaría como beta cuadrada secante cuadrado de z a la n y el du sería beta por secante cuadrado de z aquí me faltó ponerle un tz y pues al momento de hacer todos estos cambios quizás eh, les va a quedar aquí un a que multiplica a beta y aquí abajo tienen beta a la 2n la integral de secante cuadrada entre secante de 2n, pues es igual a coseno de 2n menos 2z de z. Y esto lo integran como recursivamente usando lo que acabamos de ver. Bien, entonces en términos generales ya sabrían integrar, regresamos al inicio de, de, de esta clase, en términos generales ya sabrían integrar todos estos tipos de expresiones. Claro que pues hay muchas dificultades, quizás hacer esas integraciones recursivas no sean tan sencillas y lo más importante es que quizás no sea tan sencillo factorizar esto de aquí. ¿sí? Entonces, bueno, si les sale una fracción racional, primero chequen que sea propia, si no, hagan el cociente. Ya que hicieron el cociente, factorizan el denominador. Hagan el método de fracciones eh, parciales y integren viendo todas las usando todas las técnicas que han aprendido hasta este momento. Muy bien, pues con este video terminamos eh, esta parte de método de integración por descomposición en fracciones parciales. Cuídense y hasta la próxima.